Sí, oye. ¿Se oye? ¿Se oye? Ah, sí, no te puedo pegar bien. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Quiero empezar, ya empecé a darle las gracias al responsable del Ayuntamiento de Santa Cruz y al que sigue aquí con nosotros, pues a don Luis Espósito, el presidente de la Casa Regional de La Palma, que por supuestísimo aquí a don Manuel Pérez, que gracias a él pues puedo hacer casi la presentación, porque yo solo pues no atrevía, ¿no? Y quiero dar las gracias también a mi madre, porque mi madre es mi mano y mi pierna. Yo siempre digo que yo soy solo una cabeza, que mi madre es la responsable de casi todo lo que está aquí alrededor, ¿no? Bueno, yo puedo ser el creador de los libros, pero puedo escribirlos simplemente y ya está. Y de ahí no saldría, ¿no? De mi casa no sale. Bueno, quería empezar diciendo que nosotros vivimos en una gran mentira. La verdad mentira es la separación. Creemos que, no, que lo que está lejos no nos afecta. Y tanto mi madre como yo, creo, y todos los que están aquí, también por supuesto, somos el referente de que esa separación realmente no existe. Porque, bueno, una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. Puede que a otra persona, por ejemplo, voy a coger como ejemplo, me van a permitir, a don Manuel. A don Manuel le puedo, que no lo voy a hacer en la vida, ¿no? Pero imagínese que le pego un puñetazo, ¿no? A él le duele, pero a los demás, a los que le quieren, pues sufren por eso. Esa es la diferencia. Eso es lo que está pasando ahora. Creemos que el dolor no se va a convertir en sufrimiento. Y por eso ustedes están aquí. Por eso don Luis montó una casa regional de La Palma. Si no existiera el sufrimiento, ningún acto, que van a haber más actos solidarios con la isla de La Palma, pues si no fuera por eso, don Luis no habría dado los pasos necesarios. Y aquí hablando, la mayoría de personas, cuando oyen sobre mi caso de salud, ¿no?, relegan, se separan de mi lado literario para hacer preguntas acerca de salud. Oye, ¿tú por qué mueves los pies y por qué no caminas? Bueno, para las personas con un poco de curiosidad, hay una cosa que se llama ataxia cerebelosa. No significa que todas las personas que están en silla de ruedas no tengan que mover los pies. Eso se llama paraplegia, porque se dividió, se cortó la comunicación entre las piernas y el cerebro. Pero puede haber esa comunicación, pero después no tiene el equilibrio suficiente para caminar. Y por eso yo estoy aquí, no estoy por gusto. Bueno, una de las cosas que voy a empezar a hablar de los libros, hay una razón por la que al principio empecé diciendo que vivimos en una gran mentira. Por ejemplo, en el libro El
viaje a través de donde viene este ejemplo. ¿Sácalo? Sí, en el libro El viaje a través dice que el calendario que se manejaba hasta el siglo XVI, ¿no? 1543, era el calendario juliano, que tiene 13 meses. 13 meses, tú haz la prueba. Dile a una persona de esta que a los 2 minutos de conocerte te pregunta, oye, ¿tú qué horóscopo eres? Tú haz esta prueba. Dile, horóscopo. ¿Tú conoces el horóscopo o Hiupo? No, no, es que nada, ¿verdad? Pues hasta 1543, que había 13 meses, había 13 signos del zodíaco. Cuando entró el calendario que se basa en el sol y no en la luna, se vieron con el problema de decir, ¿y ahora qué hacemos con 13 horóscopos? Esa es la portada del viaje a través. Se vieron con el problema de decir, ¿qué hacemos con 13 horóscopos? Y entonces decidieron quitar uno, porque un calendario tenía 13 meses y otro 12. Y pues vamos a quitar uno. Pero si ahora pasa los 13 horóscopos a un año de 12 meses, ninguno cuadra. Hay que ir todo, trasladar todo un mes hacia atrás. Con lo cual, el que antes era Géminis, como yo, ahora es Tauro. Explíquele eso a una persona, a un astrólogo que se dice ser astrólogo. Te va a decir, no, a los 5 minutos te va a decir, no, ¿tú qué horóscopo eres? Y te va a decir la ascendente, tu personalidad y un montón de rayos. Ahí también en el libro viene que por qué pienso yo y qué afectó eso a la historia. De 13 meses a 12 meses, ¿cómo afectó eso a la historia? Yo descubrí con un cerebro que dice que tengo un cerebro, una parte del cerebro necrosado, que está muerto, ¿no? Descubrí que hay un error desde el siglo XVI para atrás. ¿Y por qué pienso? Es una teoría, pero que es matemáticamente posible, ¿no? Porque creo yo que el Jesucristo era un mensaje, él en su vida. ¿Alguno sabe la versión oficial de cuál es la edad de Jesucristo? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Alguno sabe la edad que dice que tenía Jesucristo cuando murió? 33. Error. No, bueno, error no. Cierto, pero en el calendario antiguo de 13 meses. El calendario de 13 meses tenía 364 días y ahora tenemos 365 días. Entonces, no es lo que pasa, que cada 364 años hay un día que sobra, ¿no? Bueno, pues si hacemos una suma y vamos retrocediendo. Si quieren, le voy a hacer la suma. En el siglo XVI, que fue cuando cambió el calendario, 1543 menos 364 son 800 y algo.
800 y algo, menos 364, ya hemos hecho una operación. Menos 364 son 300 y algo, 4, perdón, 400 y algo, ya van dos. 400 y algo, menos 300, ciento y pico, menos 300 ya no cabe. Han pasado cuatro operaciones, lo que significa que antes del siglo XVI hay 4 años que no cuadran. Entonces todas las fechas que nos han dicho que sucedieron antes del siglo XVI es mentira. No es algo que me lo haya inventado yo, es matemática. Y eso está ahí en un libro, en el libro más días otra vez. Si ahora vamos a ir de libro en libro y lo que te vas a encontrar en cada libro. Vamos a empezar por el primero que yo escribí, que se lo estuve comentando aquí al compañero de la radio. Se llama el libro El Salto y fue escrito con un... Yo estoy afiliado en la ONCE y en la ONCE antes aquí había uno de los primeros programas con esa tiflotecnología se llama a la tecnología aplicada a los invidentes. Pues era un programa en el que yo dictaba y él escribía. Pues el libro El Salto fue escrito con dictado. Después ya empecé a ver un poco y ya después ya me disparé, ¿no? Y escribí 6 resaltes. Yo quería expresar cuál es la función. ¿Para qué sirve la vida? ¿No? Todo el mundo vive, pero nadie sabe para qué o para qué es la pregunta. No por qué, sino para qué. Entonces, cogí un pequeño ejemplo, ¿no? Una persona salta de un avión y en el transcurso de 2000 metros al suelo empieza a pensar muy rápido que qué es lo que hay en la vida digna de ser vivida para tirar o no tirar de la anilla del paracaídas. Y así él no se suicida, sino que muere porque no resistirá la caída de 2000 metros. Pero él no hizo nada para suicidarse, no apretó un gatillo ni nada, lo mató la gravedad. Es el primer libro. Ahora no te voy a decir si tiró del anillo o no, y qué es lo que encontró en ese razonamiento, ¿no? Después, el segundo libro, que se llama Más allá de la omnidesis, lo llamé así, omnidesis, porque me metí en internet para descubrir que Más allá de los sueños es una película y tiene el derecho de autor y no puedo coger el título de otra cosa. Entonces le llamé Más allá de los sueños, pero en griego, Más allá de la omnidesis. Y no es un libro normal, sino es el resultado de 17 ensayos que tienen de las aplicaciones de por qué no existe por qué es imposible que exista la casualidad. Que hay una explicación matemática también. Matemáticamente es imposible que exista. Después seguí escribiendo por el viaje a través, que es el que tiene mi madre aquí en la mano. Más o menos
Lo que intenté explicar es por qué qué función tiene la mente dentro de nosotros. Estamos, por eso se llama, tiene el título es algo abstracto, ¿no? No es una metáfora, es una alegoría. Metáfora es cuando tiene un referente real y la alegoría es que la relación entre el significado y el significante es arbitraria. Por ejemplo, el cristianismo, ¿no? El símbolo del cristianismo, ¿cuál es? La cruz, ¿no? Hay una relación entre la cruz y lo que significa, ¿no? Porque el que sigue a Jesucristo, Jesucristo fue crucificado en una cruz, entonces tiene sentido que se haya cogido la cruz como símbolo del cristianismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el amor, ¿no? El amor que es porque hay un corazón. El dibujo ese que ponemos, ¿no? Que en realidad no es un corazón. ¿Alguien ha visto un corazón? Es una víscera fea. Pero lo embellecemos con un dibujo, pero ese dibujo en realidad no tiene ninguna connotación con lo que significa. Pues en este caso es igual. El viaje a través es una alegoría del viaje que hace la mente, que Sócrates, que era un filósofo, le llamaba la transmigración de las ánimas. Cuando moría el alma, hacía un viaje, y ese viaje yo lo continué, y eso es lo que le pasa al alma, mente, porque al final más o menos todo es parecido, ¿no? Bueno, seguimos con él. El alumno que descubrió que era maestro, que es como yo vi que en la once había personas que le llaman de resto visual, ¿no? Que en la once no son todos videntes, hay muchas categorías y una de ellas es, yo escribí todos los libros con el tamaño recomendado por la once para que las personas con resto visual puedan ver la lectura esa sin problemas. Tiene un tamaño mínimo y una letra especial para que sea la curva no sea irreconocible, sino que la vea fácil. Seguimos con el quinto libro, se llama Nuevamente, Nuevamente. Son tres palabras, ¿no? Nuevamente, Nuevamente. Lo que quería exponer en este libro, el libro está hecho que tú cuando abres el libro, a la izquierda tiene una frase enmarcada en un marco como un cuadro, ¿no? Pero después en la parte derecha tiene la explicación mía, que pueden ser una hoja o dos o tres, de lo que yo quise explicar con esa frase. Es una frase que contiene tres o cuatro páginas. Imagínate todas las frases del mundo están hechas para condensar un pensamiento abstracto. Pues, este libro que se llama Historia de algo, que en realidad es una trilogía. Bueno, no es una trilogía en el sentido de que si no has leído la segunda, no te va a enterar de la tercera.
Lo hice de tal manera para que puedas leerlo independientemente, pero que si lees los tres, tenga un sentido de continuidad con el anterior. Es una locura, ¿eh? Pero yo creo que están bastante bien, la verdad, lo voy a seguir. Y el séptimo se llama La Gran Profecía, que también presenté con Don Manuel en la 11 en Las Palmas, que lo que hice fue hacer una especie de collage, ¿no?, de todos los pensamientos arcaicos de una zona del planeta que se llama Mesopotamia. ¿Sabes lo que significa Mesopotamia? No, Mesopotamia, no han oído, tampoco lo han oído.